Ahora nos vamos a encargar de entender qué está pasando en Madre de Dios. Estamos enlazados con el señor Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes. Él es un presidente del Comando COVID indígena de Madre de Dios. Gracias, señor Julio Cusurichi, por estar con nosotros en Encendidos. Sí, muy buenos días. Buenos días y gracias por esta entrevista, y estamos pues para responder algunas preguntas e inquietudes sí. que la población en el país sepa. La primera es saber, ¿no? Si las comunidades que usted conoce íntimamente y de cerca están dispuestas a vacunarse en su integridad. Cuando usted está consciente que se viene una jornada de vacunación, los ciudadanos de sus zonas, ¿qué le han manifestado? ¿Disposición a recibir la vacuna? Mira, primero agradecer a Radio Ciudadana del Perú por esta apertura. A la pregunta que nos hace, es muy, digamos, el hecho de que llegó la pandemia para nosotros es totalmente preocupante, porque no hemos estado preparado como organización no indígena, y la realidad demuestra ni el gobierno estaba preparado, ¿no? Entonces, al inicio, cuando se ha decretado, ¿no?, este tema de la emergencia sanitaria, se inició pues desde las pruebas rápidas, ¿no? Ahora la vacuna. Las pruebas rápidas, muchas comunidades han dicho que no iban a sacarse pruebas rápidas. Incluso esa prueba rápida llegó muy tarde. Nos deja sumamente tarde, preocupados, ¿no? Porque entonces, si no quieren acceder a una vacuna, prueba rápida, menos ahora, a la vacuna. Sí, señor Julio Cusurichi, señor Cusurichi, le ruego, le suplico que nos espere unos segunditos. Nos deja muy preocupados, porque si ni siquiera quieren someterse a una prueba rápida o una prueba molecular o a una prueba de antígenos, ya no podemos imaginar la reacción de los ciudadanos de Madre de Dios, de algunas comunidades, ante la posibilidad de vacunarse. Permanezca con nosotros, por favor, que tenemos que hacer un brevísimo, brevísimo receso y regresamos con la conversación tan interesante que estamos sosteniendo para entender la realidad de los habitantes de Madre de Dios a través suyo. Gracias, regresamos. Mauricio Fernandini en Lima y Noemi Mamani desde la Ciudad Imperial de Cusco. Les acompañamos aquí en Encendidos por RPP, La Voz del Perú, y nosotros estamos conversando con el señor Julio Cusurichi. Él es presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes. Además, es presidente del Comando COVID Indígena de Madre de Dios. Y antes de la pausa nos contaba lo difícil que al inicio de la pandemia fue que la población en este sector siquiera acceda a someterse a una prueba rápida, una prueba molecular, una serológica, incluso era muy complicado, y ahora las vacunaciones es otro reto. Señor Cusurichi, ¿por qué no quieren vacunarse en estas comunidades de Madre de Dios? ¿Qué es lo que sostienen? Mira, creo que es natural la reacción de las comunidades, porque primero que son diferentes pueblos indígenas de Madre de Dios y también en la Amazonía, de que parece que, o sea, no se hizo un trabajo de sensibilización, un trabajo de información, un trabajo de explicarle cuáles son los beneficios de la vacuna, ¿no? Mientras que comunidades, cuando se inició la pandemia, pedían que estén los técnicos, que estén médicos en algunos puestos de salud, donde hay en comunidades donde hay puestos de salud, pero lo que pasó es que también han cortado el contrato de algunos técnicos en los puestos de salud, ¿no?, en plena pandemia. Entonces, las comunidades decían, necesitamos técnicos, no vienen. No tenemos. Ahora, vienen a vacunar, no sabemos, no nos han explicado, pero sí la información o la mala información llegó mucho más rápido. No, llegó. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, les dicen? Si se vacunan,
solamente van a vivir 3 años. Por ejemplo, se van a vacunar, les van a poner un chip y luego se va a saber de toda la actividad diaria, o sea, lo que hace una persona. Y creo que eso, y también, ¿no? La vacunación va a ser para eliminar a los pueblos indígenas, no por oponerse al desarrollo de la Amazonía. Entonces, todo eso, ¿no? Y usted sabe, por los medios virtuales también corrió muchas informaciones más, incluso de profesionales. Eso llegó más rápido que el Ministerio de Salud a las comunidades a informar. Entonces, el medio de comunicación es los medios virtuales, estas plataformas virtuales, creencias religiosas de repente, señor Kusurichi. No tanto creencias religiosas. Ajá. Si está llegando una información así, y no llega el Estado a través de las instituciones, entonces van a creer. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un trabajo desde los inicios, dando directivas claras. Por eso es que comunidades ya toman la decisión de autoaislarse, cerrar fronteras territoriales, no salir a las ciudades, porque la FENAMAT y sus organizaciones hemos estado dando instrucciones, utilizando incluso las medicinas tradicionales, ¿no? Pero usted, señor Julio, que el gobierno casi poco hizo. Ahora, en estos últimos, los primeros años hasta ahora, estamos coordinando y siempre hemos estado coordinando, diciendo a Salud qué es lo que tiene que hacer. Ahora el Ministerio de Cultura, con algunos spots, ¿no? Ahora ya haciendo spots con idiomas de la región, ¿no? Porque Nos queda clarísima y nos preocupa esta ausencia del Estado en su zona. Nos preocupa, y yo creo que todas las autoridades que lo están escuchando están tomando nota, que no se siente la presencia de interlocutores para persuadir a esa población de la importancia de la vacuna. Usted, en lo personal, señor Julio Kusurichi, ¿usted se sometió alguna vez a una prueba molecular? ¿Se ha puesto ya la primera dosis? ¿Usted está dispuesto a vacunarse? Mira, nosotros, y yo personalmente, me he hecho este proceso 2 pruebas rápidas en la comunidad. Ya el día 21 de junio nos hemos puesto, en coordinación con la Diresa, la primera dosis de vacuna, ¿no? El día 16 es la segunda dosis. Entonces, un poco siendo el ejemplo para que nuestras comunidades también puedan, ¿no?, tomar esa decisión de, ponerse esta vacuna para que estén, con defensas. No me quedó claro esta parte. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ajá. No, ahora y el sector de salud está entendiendo el tema de la coordinación. Eso es importantísimo, sí, también, ¿no? Vamos a lo personal. A usted, en primera persona del singular, no me quedó claro. ¿Cuándo le toca a usted su primera dosis? La primera dosis me he puesto el día 21 de junio. El día 16 de este mes, ya falta 2 días, me voy a poner la segunda dosis. No. Acción que usted ha cometido es pública en los miembros de su comunidad. Todos saben que usted se va a poner la segunda dosis el 16 de julio, porque eso ayuda muchísimo ver que líder de su categoría se vacuna. Yo acabo de recorrer por el mano explicando estos temas, pero me dice, tú eres presidente de FENAMAT, pero eso que nos explique la Dirección Regional de Salud. Pero nosotros decimos, eso es nuestro rol, de explicar que estos beneficios y esto va a ser bueno, ¿no? Entonces, no tratamos de imponer, porque las comunidades nativas también son autónomas en su decisión, pero creo que el rol que nos corresponde estamos brindando, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Incluso, como FENAMAT, estamos aportando a este proceso de vacunación. Hemos podido dar, en sesión, en uso, 2 chalupas ambulancias al gobierno regional para la DISA, para que pueda hacer estos trabajos a través de un proyecto de la Embajada de Alemania. O sea, que eso es lo que estamos haciendo. Ahora, el día de hoy,
También iniciamos un programa de capacitación para 14 promotores de las diferentes comunidades, que esos promotores sirvan donde no hay técnico de salud, puedan pues aplicar la medicina tradicional y la medicina occidental. Entonces, o sea, bastantes cosas estamos haciendo, pero creo que falta también mucho más, llegar a las comunidades para que sea el sector de salud pueda informar. Estamos haciéndole, pero falta mucho más. Sí. Noemí, permíteme una reflexión junto al líder que tenemos en vivo, el señor Julio Cusurici. En estos recorridos, ¿usted ha tomado conciencia si se está usando doble mascarilla y si se está usando correctamente, tapando la fosa nasal, la forma en la que usted la está llevando? Probablemente esté solo y nadie lo rodea y no hay riesgo de infectarse, ¿no? Porque a pesar de que nos vacunamos, nos podemos infectar. ¿Las personas saben cómo usar correctamente la mascarilla? ¿Tienen la doble mascarilla? ¿Se tapan la fosa nasal? Mira, se ha notado en las comunidades que están con mascarillas, pero incluso están pidiendo más, ¿no? Me han comunicado que necesitan más mascarillas. Y también son conscientes cuando entra a una oficina, o cualquier oficina en la ciudad o en un distrito, tiene que ponerse doble mascarilla. Pero sí hay una demanda de que necesita más mascarillas para que puedan estar en la, estar y salir a algún poblado cercano. Bueno, hay que recordarlo, Noemí, a todas las personas que nos están viendo y las que nos están escuchando, ¿no? Que el uso correcto de la mascarilla siempre es tapándonos, ¿no? La fosa nasal y doble mascarilla, ¿no? Porque hay tantas variantes en circulación, nos acaba de detallar el director del Instituto Nacional de Salud, que hacen la vigilancia genómica, que con la doble mascarilla, ¿no?, estamos realmente más protegidos. Ese mensaje y otros como el lavado de manos, la distancia social, se tiene que cumplir hasta en el último rincón de nuestro país, y esperamos, ¿no?, que las autoridades de salud hayan escuchado el llamado del señor Julio Cusurici, ¿no?, presidente de la comunidad nativa del río Madre de Dios, porque cuando él va con su mensaje positivo, bien informado, claro, él mismo va a recibir su segunda dosis el 16 de julio, sus conciudadanos le dicen, bueno, pero tú tienes este cargo, que me lo venga a decir alguien del Ministerio de Salud, y las cosas van a mejorar de esa manera, en ese planteamiento. Nos quedó clarísimo, señor Julio. Gracias por atender nuestra llamada. Y queremos aprovechar en su lengua originaria, porque sabemos que nos escuchan a través de RPP en sus comunidades, que les diga que, por favor, no usen correctamente la mascarilla, guarden la distancia social y que se, finalmente, dejen orientar por las autoridades de salud para ser parte de esta jornada de vacunación que nos libera, literal, de la muerte. Es vida o muerte. Okay. Vacunados, sobrevivimos. Sin vacuna, estamos finalmente desafiando a la muerte todos los días. Ok, antes me quiero robar un segundo. Adelante. Esta pandemia también pone en riesgo a los pueblos indígenas en aislamiento. En Madre de Dios se ha aprobado una ampliación territorial para garantizar la vida de los pueblos indígenas en aislamiento, pero sin embargo, toda la pandemia han seguido trabajando con concesiones madereras en esta ampliación territorial. Entonces, esto en verdad debía ser pues de conocimiento. Hemos puesto de conocimiento, pero aquí la autoridad no dice nada, continúan las concesiones. ¿Podemos dar el saludo en su lengua nativa al volver de esta brevísima pausa, por favor? Porque el tiempo se nos ha agotado por ahora, pero queremos retomar para que usted se dirija a las comunidades nativas de Madre de Dios. Volvemos con su mensaje en lengua nativa. Agradecemos muchísimo la compañía de Julio Cusurici, él es presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes. Nos queda clarísimo que hay un vacío entre el trabajo del Ejecutivo y los integrantes de las comunidades nativas que no están dispuestos ni siquiera a hacerse una prueba serológica o molecular, que son indispensables para el control, ¿no?, de la COVID-19.
Estamos ya en jornada de vacunación, él mismo ya recibió su primera dosis, pero esto no basta, hace falta una campaña persuasiva, él va a difundir que se va a recibir la segunda dosis el 16 de julio, hace falta una campaña persuasiva para tener claro algo básico, señor Julio Cusurici, con la vacuna puesta, con las dos dosis, nos desmarcamos de la muerte. Sin las vacunas estamos en riesgo de morir si nos infectamos. Así de básico, así de claros tenemos que ser en este mensaje en lengua nativa que le va a dar a los integrantes de las comunidades del afluente de Madre de Dios que nos están escuchando. Gracias. Y ya que traigo nueva vacuna, la sistema muy... Oyanme, no moleme, pasón que no se amiga. ¿Y la qué? Muchas gracias. Gracias, señor Cusurici. Y estoy segura que los que le han escuchado lo han entendido y ojalá lo interioricen. Necesitamos las vacunas y necesitamos que todos las reciban. Muchas gracias nuevamente, señor Julio Cusurici, por habernos acompañado en esta edición de Encendidos.